Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a esta jornada de historia que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes y en las cuales nos acompaña en esta ocasión Pedro Gurriarán Daza. Pedro es arquitecto y se ha especializado a lo largo de los últimos 20 o 30 años en el trabajo sobre elementos patrimoniales de época islámica, fundamentalmente elementos defensivos. Así, me gustaría recordar sus trabajos tanto en el castillo de Tarifa, en la Alcazaba de Almería o en la misma Ceuta, donde llevó a cabo la restauración de uno de los paños de la Frac Ceutí. Al margen de esto, es uno de los mayores especialistas en fortificaciones de época islámica. Ha trabajado muchísimo sobre el tema del tapial, al cual le ha dedicado muchas investigaciones y muchos trabajos. Y también a una época especialmente complicada, la época del califato, la fortificación califal, justamente en el área fuera de Córdoba, en el sur de la península. También ha desarrollado muchos trabajos sobre las fortificaciones de la zona extremeña y en general sobre la fortificación en la península y también en el norte de África. En este sentido, me gustaría destacar su artículo sobre la necrópolis de Chela, que ha salido a la luz muy recientemente y que constituye un considerable avance respecto a lo que sabíamos de esta necrópolis. Es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y también miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños. Y en relación con nuestra ciudad, aparte de pertenecer a nuestra institución, ha llevado a cabo trabajos muy notables. En primer lugar, la redacción de los planes especiales de protección tanto de la Almina como del Hacho. La restauración a la que me referí antes sobre uno de los lienzos de la Frac Ceutí. Y también tuve la ocasión de codirigir con él una exposición que tuvo lugar en el Museo Almansura, la ciudad olvidada, en la cual pretendíamos dar noticias sobre este elemento patrimonial escasamente conocido en Ceuta. Pedro es un investigador vocacional. Se nota en todos sus trabajos cómo aporta, aparte de sus amplios conocimientos, toda la pasión que le lleva a intentar comprender mejor cómo funcionaron estas fortificaciones, cómo se construyeron, qué sentido tenía. Y de esto tuvimos la ocasión de tener un buen ejemplo en la colaboración que realizó con nosotros en la investigación de la Puerta Califal. Él, junto con un equipo de colaboradores, llevó a cabo la lectura paramental de este complejísimo monumento y dio algunas de las claves interpretativas claves para su comprensión. A mí solo me queda darle las gracias a Pedro por su aceptación de la invitación a participar en esta jornada y animarle a que nos cuente todo el trabajo que ha desarrollado, o al menos una síntesis del trabajo que desarrolló con motivo de su tesis doctoral, que estuvo enfocada en las fortificaciones califales del Estrecho. Así que sin más, Pedro, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar pues agradeciendo pues, en primer lugar a ti y en tu nombre al Instituto de Estudios Ceutíes pues la amable invitación a tomar parte en este ciclo de conferencias sobre fortificaciones en el extremo occidental norteafricano y sobre todo permitirme tratar la charla que voy a exponer a continuación, que trata sobre el programa defensivo, ciertamente excepcional, que emprendieron los omeyas en lo que era la frontera sur del Andaluz. Como bien dijiste, este tema centró mi tesis doctoral, la cual defendí en el verano del 2018, y he de reconocer que es un tema que me apasiona, que empecé a trabajar hace ya casi 20 años, cuando comenzamos a hacer trabajos de investigación en el castillo de Tarifa y que casi 2 décadas después pues, dio lugar al trabajo doctoral y sobre todo una investigación que entiendo que ha dado unos resultados novedosos, ¿no? Sobre todo, no tanto para comprender cómo es la fortificación del estrecho en este momento del siglo X, sino sobre todo también para entender cómo construían los califas fuera de Córdoba en sus principales programas constructivos.
La causa de este programa de fortificación que emprenden los omeyas en el estrecho tiene que ver con el importante conflicto que surge entre ellos, los omeyas, que son suníes, y el califato rival de los fatimíes que se establece en Ifriqiya y que son chiíes. Este conflicto tendrá su principal zona de expresión, el tablero de juego se establecerá en el norte de África y sobre todo, como veremos a continuación, los omeyas tendrán claro desde un primer momento que, que el dominio y la fortificación del litoral de ambas orillas del mar de Alborán y del estrecho de Gibraltar será fundamental para defender sus intereses. Este conflicto está ampliamente descrito en las fuentes y la arqueología también desde hace ya unas cuantas décadas empezó a ir identificando los vestigios asociados a esta coyuntura en distintos puntos de esta zona geográfica. Sin embargo, sí que es verdad que prácticamente en los últimos 15 años hemos tenido un aluvión de descubrimientos, algunos ciertamente sorprendentes, que manifiestan o dejan notar el importante interés que pusieron los califas de Córdoba en fortificar esta zona. Interés, sobre todo, que se muestra, como veremos a continuación, en la calidad constructiva de las obras, que se emprenden en este momento, las cuales no escatiman gastos logísticos, de recursos y sobre todo calidad constructiva en las canterías principalmente que se utilizan. El discurso, aunque vamos a ir hablando de una serie de restos arqueológicos, de fortificaciones concretas, lo quiero articular a partir de cuatro fases concretas que tiene que ver con el discurrir del gobierno de los dos primeros califas de Córdoba y, sobre todo, su relación con el conflicto de los fatimíes. La primera fase tiene que ver con la llegada al poder de Abderramán III en el año 912 y las necesidades de pacificar las tierras interiores del Ándalus que estaban sometidas a diversas rebeliones por elementos que querían o se establecían ajenos al poder cordobés. Abderramán III tiene claro que tiene que controlar estas rebeliones, sobre todo en el entorno de Córdoba, y su objetivo se centra sobre todo en someter a Umar Ben Hafsún, que tenía establecidas sus bases en las tierras del interior de Andalucía. Abderramán III tiene claro que tiene que controlar la costa si quiere someter a los rebeldes. En primer lugar, porque recibía numerosos suministros desde el norte de África, precisamente de manos de los fatimíes, y por eso el nuevo poder o el nuevo emir, en aquel momento córdobés, decide controlar las principales ciudades costeras y sobre todo dotadas de puertos. De este modo, en el 914 cae Algeciras, se somete a Algeciras, en 917 Sevilla, en 922 Almería o Pechina, que era su puerto, pasa a control de Córdoba, y desde ese momento en estos tres puntos se establecen arsenales desde los cuales mantener la flota. Una vez cortados los suministros a Ben Hafsún y tras una serie de intervenciones o campañas militares, Bubastro cae en 928. La primera fortificación que quiero relacionar con esta primera fase, con este momento histórico, 912-928 aproximadamente, es el castillo de Marbella, el cual ha sido tratado por la historiografía desde hace muchísimo tiempo. Es un castillo que siempre se ha estimado que era de origen califal, sencillamente porque tenía una planta ortogonal o rectangular en su trazado, como vemos aquí en esta imagen de un plano del siglo XVIII, y sobre todo por la aparición de una serie de aparejos de soguetizón. Nuestro conocimiento del castillo de Marbella ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, sobre todo por la realización de trabajos arqueológicos de su suelo y también paramentales de sus estructuras defensivas. La sorpresa, ciertamente, o nuestro cambio de concepción de este castillo ha sido fundamental. En primer lugar, se ha comprobado que su origen es romano, coincidiendo prácticamente con el cambio de era, y sobre todo que tiene una importante fase constructiva efectivamente realizada en periodo califal, pero que básicamente viene a reforzar o hacer una serie de reparaciones en la fortaleza romana que se conservaba en pie perfectamente en el siglo X. La técnica constructiva que aparece aquí en este momento, en periodo califal, son sogas y tizones, efectivamente. Curiosamente aparecen simples tizones y simples sogas, un aparejo ciertamente arcaico para el momento, pero que hemos de relacionar también directamente con la fortificación que se realiza en ese momento en Bobastro. Sabemos que en el 928 Abderramán III conquista la gran capital del rebelde, decide
según dicen las fuentes, prácticamente arrasar la fortaleza que existía allí en aquel momento y a realizar una nueva. Los vestigios arqueológicos que se conservan aquí arriba, en las mesas de Villaverde, en Bobastro, demuestran que efectivamente la intervención constructiva califal fue contundente y sobre todo aparecen idénticas fábricas que las que veíamos en el castillo de Marbella. Es decir, estamos hablando de una serie de fortificaciones que en este momento se deciden construir desde Córdoba y sobre todo, lo que es más importante, recurriendo a un sillar ciertamente más estilizado que al que se conocía del periodo Miral y que nos remite a algunas obras constructivas de Córdoba. Es decir, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que en este momento, y relacionado con la coyuntura del sometimiento de Benjarsum, se decide realizar una serie de fortificaciones realizadas seguramente por especialistas canteros venidos desde Córdoba que empiezan a reproducir las mismas técnicas constructivas que vemos en la capital, sobre todo relacionada con el sillar este más menudo que veremos que triunfa a partir del califato. Esta forma de intervenir en fortificaciones por parte de Ramán III será vista aquí en primer lugar, pero sobre todo triunfará, como veremos a continuación, en la fortificación del Estrecho. Una vez sometido, Umar Benjarsum, como les acabo de exponer, en el 929 el emir deja de ser emir y se proclama califa. Y sobre todo el conflicto, la lucha, la crisis con los fatimíes estallan en todo su esplendor, como quien dice. La estrategia que adoptan desde Córdoba está muy clara y viene a reproducir la que hemos visto antes en la costa andaluza. Es decir, ¿qué hacen? Rápidamente las armas califales deciden conquistar, someter las principales ciudades de la costa norteafricana, del Mar de Alborán y del Estrecho de Gibraltar, y sobre todo aquellas que están dotadas de las principales instalaciones portuarias. El objetivo está claro, es decir, desde Córdoba se pretende que el tránsito entre ambas orillas de Europa y África estén controladas directamente por Córdoba. Y sobre todo que estos puertos sirvan de sostén para la flota califal, que en este momento además sufre un desarrollo bastante importante. De esta manera, Ceuta cae en 931 a la vez que Arcila. Melilla, que algunos cronistas, en concreto Al-Bakri, cita que en el 927 pasa a manos omeyas, Jorge de Irola pone en cuestión esta información y según él habría que relacionar la toma de Melilla con el 935 como refieren en otras fuentes. En este caso el error de los cronistas vendría en confundir el año 314 de la Égira con el 324 del año 935. Desde ese momento estos puertos sostienen la estrategia califal en el norte de África porque un tema fundamental que hay que tener en cuenta es que todas las luchas, es decir, todas las campañas tienen lugar en el Magreb, es decir, al Andalus permanece al margen de todas estas luchas y desde Córdoba lo tienen claro, es decir, buscan una serie de aliados norteafricanos que defiendan sus intereses en la lucha con los fatimíes, a fin de cuentas también vienen a hacer lo mismo en determinadas circunstancias y las tropas califales pasan en coyunturas muy concretas al norte de África para realizar tal campaña o venir a darle refuerzos a determinados aliados. Al margen de estos puertos, sí que es verdad que las fuentes nos dejan entrever la existencia de una serie de fortificaciones menores, de las cuales la verdad es que los restos arqueológicos que conservamos en ningún caso nos permiten identificarlas con el impulso constructivo omeya. Por ejemplo, de Tiguisa se sabe que existía una guarnición cordobesa en el 952, aunque no hay restos asociados a ese momento, y en Marsa Musa, en la orilla norte del estrecho, se sabe por las fuentes que Abderramán III reconstruye un cásar, un supuesto castillo, entre Tánger y Ceuta. No existen restos, Carlos Gozalves ha investigado la ensenada de Marsá, no hay restos de esta posible fortaleza califal, pero en cualquier caso tendría que tener su importancia, como vemos, por ejemplo, en este mapa de Inhaucal del año 950 aproximadamente, donde con el número 3 se refleja la ensenada de Marsá Musa, las cuales además aparece con unas dimensiones ciertamente excepcionales si las comparamos, por ejemplo, con el 2 que es Tánger, con el 4 que es Ceuta,
más bien parece, si me apuran, hasta un puerto púnico que otra cosa, ¿no? Pero como les digo, no quedan restos de Marsa Musa. Una vez conquistadas estas plazas fuertes, las cuales en un principio conservarían una serie de defensas precalifales, no sabemos de qué momento, aunque en algunos casos sí, como veremos a continuación, todo empieza a cambiar en la tercera fase de este discurrir histórico relacionado con la lucha con los fatimíes. A mediados del siglo X asciende al califato al-Mu'izz en Ifriqiya y este califa fatimí redobla los esfuerzos militares de sometimiento del Magreb, de todas las tierras del Magreb y la lucha contra los omeyas. De este modo, por ejemplo, en 955 una flota fatimí asalta el puerto de Almería, que era Pechina, quema los navíos allí existentes y se dedican al pillaje. Es decir, por primera vez las tropas fatimíes llegan a tierras andalusíes y realizan un ataque directo. En 958-959 los ejércitos fatimíes arrasan prácticamente todas las tierras magrebíes y prácticamente solo Ceuta y Tánger permanecen en manos de los omeyas. Las tropas fatimíes llegan al estrecho y tienen enfrente la tierra andalusí. El estado de alarma que tuvo que despertarse en la Cerramán III con esta coyuntura tuvo que ser ciertamente importante y el miedo que surgió en los últimos años de vida del primer califa omeya de Al-Ándalus pues tuvo que ser, ya les digo, de mucho miedo. La reacción también fue ciertamente contundente por parte de Cerramán III. En primer lugar, Almería, que fue la plaza que estuvo asaltada por esta flota fatimí, asciende a la categoría de Medina en una intervención ciertamente emblemática que conllevó la construcción de las murallas de Almería, la construcción o reconstrucción de su alcazaba, la construcción de la mezquita mayor y, por supuesto, también la construcción o reconstrucción del arsenal. Es decir, estamos hablando de una intervención superpoderosa. Almería se transforma desde este momento en la sede de la flota califal y uno de los puertos, por no decir el puerto más importante de Al-Ándalus. La investigación arqueológica que se está desarrollando en los últimos tiempos en Almería nos ha permitido identificar una serie de restos asociados a esta coyuntura tan emblemática del califato. Sabemos por las fuentes que la muralla se construye en piedra, muralla que la verdad hasta cierto punto está siendo esquiva para la arqueología porque apenas quedan restos de esta fábrica de esta muralla de sillería califal. Las canteras sí parece que se han identificado en el barrio de Pescadería, en La Chanca, a poniente de la ciudad, y demuestra también una de las prácticas constructivas que realizan las autoridades califales cuando van a hacer sus obras. Es decir, abren canteras, mandan a sus especialistas, extraen el material, es decir, hacen todo el proceso constructivo desde la cantera hasta la finalización en la obra, como les digo, con una logística, con una calidad, una cantidad de recursos que solo está al alcance de muy pocos. Estamos hablando de una visión ciertamente imperial. El Alcazaba de Almería se hacen obras, algunas sillerías Asobe y Tizón se han localizado en el segundo recinto del Alcazaba y sobre todo, como les digo, se construye la muralla. Allí en Almería se conserva un fragmento de una intervención constructiva de este momento que algunos especialistas valoran como la lápida fundacional de la muralla y en otros puntos sí tenemos bastantes restos constructivos de esta intervención como pueden ser los restos de la mezquita mayor que se conserva en la iglesia de San Juan. En concreto se conserva la quibla y en ella aparecen restos de un mihrab que viene a ser un modelo a escala del mihrab de Al-Hakam II, la mezquita Al-Hama de Córdoba, con su decoración, su despiece, y sobre todo aparece una cantería Asobe y Tizón, que como les digo, denota la calidad de los obreros, de los canteros que participan aquí, con unas juntas, como pueden ver en esta ilustración, ciertamente milimétricas. Es decir, esto no lo hacen constructores locales, estos son especialistas venidos desde Córdoba, que van interviniendo según las necesidades de su poderoso mecenas, que en este caso es Aderramán III y Al-Hakam II, que prosigue las obras aquí en Almería. Fortificada Almería, pasamos al estrecho, donde hay un importante peso
constructor por parte del califa. Por ejemplo, el castillo de Tarifa se construye en el año 960, según reza su lápida fundacional, en el extremo meridional, en la punta meridional de la península ibérica y de Al-Ándalus. La construcción del castillo de Tarifa no tiene otra intención que erigir un vigía en el punto más privilegiado de toda la costa del estrecho, en la cual controlar la navegación en este brazo de mar y, sobre todo, avisar, servir de alerta en caso de una intervención o de una invasión fatimí. Para construir el castillo, que ciertamente reconocer que es una joya constructiva, se emplean de nuevo los mejores recursos que dispone Córdoba. El castillo es una obra de planta trapezoidal, tendente al rectángulo, pero que se adapta a la peña en la cual se construye, la cual está dotado de una serie de torres muy pequeñas, más pegadas en el lienzo meridional y occidental, que es donde se abre la playa, y más separadas las torres en el resto de paños, como siempre se ve, con una lógica constructiva muy importante. En esta imagen vemos en esta imagen aérea vemos la situación del castillo, que aparece señalado aquí en azul, y la medina resultante a final de la Edad Media en periodo andalusí. En el siglo X la situación sería bastante diferente. La costa, que aquí señalo con una línea verde, estaría marcada por la situación de la Isla de las Palomas, que sería una isla totalmente. El Cerro de Santa Catalina posiblemente tendría una insularidad bastante destacada y, sobre todo, la costa se retranquearía bastante con respecto a lo que conocemos hoy. Al menos en el siglo X, mientras la arqueología no diga lo contrario, solo se conservaba el castillo de Tarifa, con una guarnición militar que, como les digo, vigilaría esta zona de la costa. No sabremos si habría más urbanismo o no en esta zona, pero desde luego el castillo se erigió encima de una pequeña peña rocosa que domina la playa arenosa inmediatamente. En el castillo de Tarifa hemos tenido la suerte de investigar arqueológicamente y poder restaurar el castillo prácticamente con el mismo equipo. La intervención arqueológica dirigida por Miguel Ángel Tabales reconoció restos romanos. En concreto, ven ustedes aquí una calzada de losas de piedra ciertamente monumental, pero no conocemos estructuras o qué carácter tendría este enclave romano sobre el cual se construyó el castillo. Lo que sí sabemos es que en el 960 se erigió esta fortaleza construida con sogas y tizones del más excelso canon califal, como vemos en Córdoba, y sobre todo con muros de 2 metros de espesor que se rellenan, se macizan completamente con sillares. Es decir, estamos hablando de una exhibición de medios como no conocemos en otro momento prácticamente en Al-Ándalus, porque este tipo de muro se haría tipo en plectrum, lógicamente, en otro momento, ¿no? Haríamos caras exteriores de sillería y el relleno lo realizaríamos con un calicanto poco más. Aquí en Tarifa, y como veremos en el resto de fortificaciones del estrecho, se utilizan sillares hasta para macizar los muros. La fortaleza luego sufre numerosas transformaciones a lo largo de su vida útil. Una vez la toman los cristianos, se recrece con mampostería, como vemos aquí señalado con el número 2, y se realizan otros recrecidos en plena Edad Media. Tienen ustedes aquí el perfil en el número 3 de cómo sería la fortaleza califal y los numerosos recrecidos que sufre en periodo bajo medieval cristiano hasta darle la altura actual que tiene el castillo. Hay que tener en cuenta que la fortaleza califal apenas, por lo que hemos podido ver en los estudios arqueológicos realizados, apenas tendría 6-7 metros de altura. Pero vamos, teniendo en cuenta que estaba situado sobre la peña, sobre un acantilado rocoso, y ya de por sí le podría añadir unos 5 o 6 metros de altura, sería absolutamente suficiente para cumplir con su finalidad defensiva. En el castillo luego se abren distintos elementos que superan lo defensivo para entrar en el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, la puerta de la lápida, que es la puerta principal de la fortaleza califal, viene a mostrar un arco de geometría califal totalmente excepcional, ha perdido sus impostas en algún momento, fueron cercenadas y por eso tiene este aspecto de arco de medio punto, pero en su origen sería de herradura excéntrica, como vemos en los cánones del siglo X, y sobre todo tendría su lápida fundacional que da fe de quién construyó el castillo, en este caso
el califa Abderramán III. Esta puerta de la lápida, que es ingreso directo, como suele ser habitual en este momento, se acompañaba de una serie de dispositivos defensivos para reforzarla, como podían ser una pareja de cuerpos de guardia. Aquí con el número uno señalo lo que sería el pasadizo principal con su bóveda de medio cañón de cantería. Al sur se abría un cuerpo de guardia sin bóveda, que lo tenemos aquí reflejado en la sección, mientras que al norte aparece otro cuerpo de guardia, pero en este caso con otra bóveda de medio cañón de cantería. En este caso, como pudimos ver por la arqueología, la diferencia de cubierta entre ambos cuerpos de guardia, es decir, uno con un forjado de madera y otro con bóveda, se responde porque en el norte en concreto esta bóveda apoyaría la escalera que daba acceso al terrado del castillo, vamos, del lienzo occidental en este caso. Sí se pudo ver, la arqueología demostró que esta puerta de la lápida, sus cuerpos de guardia, incluso las dos torres de flanqueo que viene a defender la puerta, se construyeron como un bloque monolítico con una única cimentación hecha de sillería, y por lo menos este conjunto de la puerta de la lápida fue lo primero que se levantó del castillo. A continuación se ladosarían los muros y se cerraría el perímetro defensivo. Pero como les digo, se trata de una puerta simbólica por esa serie de recursos formales que remiten a la arquitectura principal del califato, pero sobre todo también con una serie de dispositivos defensivos como estos cuerpos de guardia, que en otras fortificaciones coetáneas no aparecen o sencillamente no predominan. En los años 90, Alejandro Pérez Balumbre pudo sacar a la luz otra puerta principal del castillo, en este caso situada en el lienzo opuesto, en el oriental. Se trata de una puerta también de ingreso directo, pero sin más recursos de defensa o de control como cuerpos de guardia, sencillamente la puerta. Pero en este caso estaba muy mutilada, como pueden ver en esta imagen de la excavación de Alejandro, con la rosca del arco totalmente mutilada y sobre todo con el muro con distintas refacciones realizadas a lo largo de los siglos. Sí se reconoce aún el listelo imposta que en la obra califal venía a determinar el nivel del paso de ronda. En los trabajos de restauración que realizamos hace ya una década aproximadamente, sí pudimos encontrar en el lienzo norte una poterna puerta de la traición, estas famosas de los castillos. En este caso una obra muy, muy discreta, muy pequeñita, con una rosca de cantería sin alcanzar el nivel de labra que veíamos, por ejemplo, la puerta de la lápida, pero que servía para poder salir al frente norte protegido por una torre de flanqueo, como tenemos señalados aquí en la planta de la fortaleza. Este modelo de poterna califal tiene un ejemplo que, como pueden ver, es muy parecido a la fortaleza de Gormaz, en la frontera del Duero. En esta fase constructiva, que se supone la realiza Dakan II, también en la década de los 60 del siglo X, o sea, prácticamente coetánea al castillo de Tarifa. Son unas poternas en las cuales el arco prácticamente continúa la bóveda y viene a continuar todo el espesor del muro hasta el otro extremo. Como les digo, Tarifa es una fortaleza ciertamente, no es excesivamente grande, pero el primor constructivo que encontramos en sus muros nos remite directamente a las obras cordobesas en la capital. Algeciras, que no dejaba de ser la principal ciudad de la orilla norte del estrecho en esta coyuntura histórica, aquí no se conservaban o no se conocían fábricas defensivas altomedievales. Es decir, Algeciras es un lugar en el que la arqueología ha tenido mucho que decir en nuestro conocimiento de la poliorcética andalusí en las últimas décadas, pero sí que es verdad que no conocíamos prácticamente nada más allá del bajo medievo, ¿no? Esto cambió en el año 2007 cuando el arqueólogo Salvador Bravo pudo excavar un solar urbano aquí en la avenida de la Marina, en la zona enfrente del puerto. Aquí les pongo la imagen del plano de las murallas de Algeciras realizado por el marqués de Berbón en el siglo XVIII. Aquí les señalo el solar que pudo excavar Salvador y su correlación con el plano de Berbón, que es en concreto esta esquina de lo que sería la Villa Norte, o realmente la Villa Vieja de Algeciras. Pues bien, el hallazgo no dejó de ser sorprendente porque apareció un lienzo de muralla
ciertamente potente, prácticamente apareció la cimentación con una torre de casi de más de 3 metros de frente, una muralla de 3 metros de potencia, de ancho, y un pilar situado al interior. Lo que resulta interesante de este hallazgo de una muralla marítima, porque prácticamente daría a la playa, es de nuevo la calidad constructiva que atesora sus estructuras. Es decir, nos encontramos con una muralla realizada en sillería, aparejada a tizón, también es un tipo de aparejo muy habitual durante el Califato de Córdoba, sobre todo en las cimentaciones, y estructuras de sillería que vemos también en el sillar que se pudo excavar al interior, las cuales alternaban hiladas de solo tizones, perdón, con hiladas de sogas. En este caso, en concreto, aquí tienen ustedes la imagen, la construcción partía de una escollera de piedra que seguramente resolvía el contacto con los terrenos inundables de la playa, sobre todo le daba un asiento potente a la muralla, sobre la cual se disponían las estructuras de sillares dispuestos a tizón. Tuvimos la ocasión en este caso de poder investigarla arqueológicamente, esta estructura, y desmontarla pieza a pieza para reubicarla en un solar, en una plaza cercana. Eso nos permitió ver, sacarle las entrañas y ver realmente cómo estaba construida la muralla. Es decir, en muchos casos nos encontrábamos que los tizones iban de lado a lado, es decir, estamos hablando de tizones de prácticamente 3 metros. También nos permitía ver que la labra se realizaba solo en la cara frontal, en la visible, de la muralla, mientras que el desbastado de los sillares al interior era mucho, mucho peor, si me apuran, ¿no? Pero en definitiva, la interpretación histórica y arqueológica que se hizo de esta muralla, efectivamente que se trataba de una muralla realizada en el siglo X, y por su situación, por la interpretación de las fuentes, es posible que formara parte del arsenal, el famoso arsenal de Algeciras, que intervino muchísimo en todo el conflicto con los fatimíes en el siglo X. Esperemos que puedan aparecer otros hallazgos relacionados con esta muralla y, sobre todo, que nos permita sacar un poco más a la luz si efectivamente es el arsenal, como apuntan todas las hipótesis o no. El tercer lugar de hallazgo en el estrecho, relacionado con la fortificación que se realiza a mitad del siglo X por Abderramán III, es Ceuta. Ceuta, que es el puerto principal dentro de toda esta crisis, de todo este conflicto. El Muqtada Ibn Hayyan habla continuamente que Ceuta es el lugar desde el cual se realiza el tránsito, principalmente con Algeciras. Tarifa no se menciona en absoluto. Pero aquí sabemos que el potencial de la intervención califal se centra sobre todo en Ceuta, es la joya de la corona. Una vez se toma en 931, hasta el 956-57 no se hacen obras de fortificación, coincidiendo con el ataque de Fatimí, Almería, y sobre todo cuando las grandes ofensivas de 2 o 3 años después llegan aquí a la zona, sabemos que los fatimíes atacan a Ceuta mientras están en obra las murallas califales. Pero vamos, sabemos por la fuente que en 5 años están terminadas estas defensas. Lógicamente, el lugar de la Medina califal de Ceuta, el lugar defendible, es aquí, el Istmo. El Istmo, el lugar más estrecho de la península de la Almina, que es donde se centra la intervención constructiva cordobesa. Y aquí les muestro de manera esquemática, perdón, cómo sería la extensión aproximada de esta fortaleza urbana, en las cuales he reflejado los distintos hallazgos que se han realizado hasta la fecha. Con el número A, el baluarte de la bandera, baluarte de mallorquines con el B, toda la zona del entorno de la Puerta de Santa María, con el C, donde tenemos 2 torres y un lienzo de muralla. En torno a la Basílica Tardorromana tenemos también 2 torres y un lienzo de muralla bastante importante. En la Plaza del Cristo hay un posible hallazgo, que se realizó en una excavación urbana. Con el F tenemos el baluarte de la coraza, donde también tenemos restos constructivos, y con el G finalmente tenemos el conjunto, el complejo de la Puerta Califal, que quizás es el más complejo, el más completo de todos los que se ha podido excavar en la zona. Los estudios arqueológicos que se han realizado, el primero de ellos es del año 1962, cuando Henri Terras, el conocido arqueólogo francés, publica una torre del Frente Norte cerca de la Puerta de Santa María, que les estoy señalando aquí,
está marcado con el círculo naranja que les marco con el ratón. De nuevo vuelven a aparecer los aparejos típicos cordobeses de 2-3 tizones con una soga, sillares de calcarenita bioplástica, los cuales son bastante regulares. En el frente oriental, en la zona de la Basílica Tardorromana, como les decía antes, también apareció un lienzo de muralla de características constructivas similares, pero en este caso, en el frente oriental, el relleno sí está hecho de calicanto. Es decir, no es una estructura maciza de sillares como pasa en el frente occidental de la muralla Ceutí, sino que en este caso aparece una solución más pobre, dentro de lo que es llamar pobre una solución como esta de unos frentes de sillería con un relleno de calicanto. Desconocemos por qué hay este cambio entre los dos frentes, si son distintas cuadrillas, distintas coyunturas en las que no se puede suministrar sillares a Ceuta en el momento determinado, pero como les digo, volvemos a encontrar las mismas técnicas constructivas que veíamos en Tarifa. Desde luego, la mayor complejidad y sobre todo donde más rigor se pone en la ejecución de las obras es en el frente de tierra que mira a Poniente, en el cual tenemos una sucesión de estructuras defensivas pues desde Roma hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Es decir, es la zona débil de Ceuta y es donde tienen que defender. En este caso, las murallas reales conservan en su interior embutidas las obras califales de fortificación que fueron utilizados por los ingenieros renacentistas como encofrado perdido hacia el interior a la hora de erigir sus baluartes. Aquí con la flecha aparece señalado lo que sería la zona donde se encuentra la puerta califal, que no está a eje de este lienzo, sino que está ligeramente desplazado hacia el sur. Aquí se conservaron una serie de estancias abovedadas que, como les digo, los ingenieros portugueses respetaron y se conservaron aquí en el interior de las murallas reales hasta nuestros días. De sobra es de todos conocido como hace ya unos cuantos años, más de una década, se produjo el descubrimiento para la comunidad científica de la puerta califal de Ceuta, que había permanecido aquí conservada prácticamente muchísimos siglos, pero no había despertado, no se había descubierto para la historiografía que se dedica al estudio de las obras omeyas. La complejidad constructiva y arqueológica que denota el complejo de la Puerta Califal es excepcional. Tuvimos la suerte de participar en tres campañas de intervención de estudios de paramentos con el equipo de Miguel Ángel Tabales, coordinados y asesorados en todo momento por Fernando Villada. Y el resultado que les muestro aquí, tampoco me quiero extender demasiado porque sobrepasaría el tiempo de esta intervención, pero sí nos permite comprobar cómo hay una serie de murallas sucesivas, no superpuestas, sucesivas, que dan lugar a una mole de muchísimos metros de espesor, porque conforme iban construyendo, iban forrando una tras otra. Si nos vamos desde el foso hacia el interior, tenemos la muralla abaluartada portuguesa, marcada aquí en marrón, la cual adosa contra la muralla califal, que tenemos marcada en violeta, la cual adosa, a su vez, contra la muralla, dos murallas bizantinas, que serían, según la interpretación que se pudo realizar en su momento en esta zona, una torre-puerta, sin poder concretar más cómo era la extensión de esta fortificación imperial. Pero lo que resulta curioso es que cómo todas se van amoldando lo que hay. En vez de derribar y hacer una fortificación nueva, todo se va adaptando o forrando para dotar de más rigor o más poder a esta muralla. Aquí tengo un esquema que hizo en su día Fernando Villada, el cual, aunque ya tiene sus años, me parece el más clarito que tenemos prácticamente para expresar cómo fue la intervención que se realiza aquí, tanto en el X como en el siglo XVI. En azul aparecen reflejados lo que es la torre-puerta bizantina, cómo se forra al exterior por la obra de soga y tizón califal. El foso se construye o se reconstruye, dotado además de un antemuro, y todo este conjunto sería prácticamente el alzado de la muralla de Ceuta que miraba a tierra prácticamente hasta la conquista portuguesa. La obra del siglo XVI, otra categoría, otra dimensión, otro concepto de fortificación, la apertura mayor del foso, además de fábrica,
y sobre todo cómo luego, aquí en el número 4, se deja la muralla califal y a su vez la muralla imperial dentro como estructura de apoyo contra lo que sería la escarpa de la obra renacentista. Entonces, el conjunto de la puerta califal, siempre lo hemos dicho y siempre que puedo me gusta comentarlo, es un conjunto único, ciertamente excepcional. Esta complejidad constructiva de defensa en un periodo tan amplio de tiempo, en pocos lugares se conserva de tal manera, o por lo menos se ha podido documentar, como es el caso aquí en Ceuta, ¿no? Aquí les muestro rápidamente un par de imágenes. Esta es la principal sala abovedada del conjunto de la puerta califal. Tienen la ortofoto a la derecha y el alzado fotogramétrico a la izquierda. En la parte inferior tiene la primera fase constructiva bizantina. La fortificación bizantina en esta zona está realizada en una mampostería irregular de muy mala factura técnica, con inclusión de ladrillo, eso sí, está tomada con mortero de cal, y al exterior tenía un enlucido también de cal, en el cual se pintaron una serie de sillares fingidos formando como una especie de retícula. Una vez construida esta obra, sin solución de continuidad, tienen aquí marcada con un verde más claro, es reformada, recrecida también por los mismos promotores. Todas estas dos fases bizantinas, además, las tenemos datadas por carbono 14 y además con una buena batería de analíticas que la verdad es que dieron en este muy buen resultado. Y luego todo el conjunto, curiosamente, está cerrado por bóvedas de periodo almohade. ¿Qué pasa entre la tardoantigüedad y el siglo XII? No lo sabemos, pero el contacto que tenemos es Bizancio, periodo almohade, que tienen la línea de contacto entre estos dos momentos. La obra califal forra al exterior toda esta obra tardoantigua, que es la que estuvo en pie y defendió Ceuta hasta mitad del siglo X. De nuevo volvemos a encontrar sillerías a sobre tizón de calcarenita, que en este caso macizan el espesor del muro en su conjunto, y se remata en este caso por una triple imposta o listel. En Tarifa teníamos una, y aquí tenemos tres. Y lo que es más increíble es que se conserva la puerta califal de este conjunto. Puerta que los alarifes cordobeses meten con calzador para adaptarse al codo que hace la puerta tardoantigua, y sale esta solución tan extraña, que es un arco canónico cordobés con su alfiz, su arquivolta, bueno, el arco con arquivolta, su decoración. Pero la decoración se tiene que adaptar a este quiebro, porque no es ni siquiera una torre, quiebro de la muralla, que sigue luego su discurrir hacia el sur. Es decir, resulta ciertamente extraordinario, ¿no?, cómo nos podemos encontrar con un arco cordobés de libro que remite a Medina Zahara o a la Mezquita de Córdoba, pero que tiene los recursos y los adaptan como puede a lo que se encuentran en Ceuta. Es decir, aquí yo creo que está claro. Lo importante es el mensaje, que se pueda reconocer quién construye esto. Esto es un arco del triunfo de Córdoba, pero si luego se saltan los cánones de que el alfiz, aquí tenemos el ortoalzado, la fotogrametría con un tratamiento en Photoshop, se ve el arco que además está huevado, es decir, es un arco canónico, pero no está bien trazado. El alfiz se desdobla, como tenemos aquí en el lateral, y es sintomático. Es decir, este arco del triunfo que les comento es la puerta del Andalus, como en su día publicaron mis compañeros de Ceuta, dirigidos por Fernando Villada. Es decir, recurre a los principales cánones, pero como les digo, muchas veces hay cuestiones constructivas que priman por encima de estas cuestiones y mandan por delante de los intereses o las ideas de los alarifes. Sí resulta excepcional comprobar cómo la piedra de Algeciras, la piedra utilizada en el castillo de Tarifa, la piedra utilizada en la muralla de Ceuta en periodo califal, proviene de una única cantera centralizada en la isla de Las Palomas de Tarifa. Un estudio que pudimos hacer con la
con la ciudad autónoma de Ceuta, y que estuvo realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nos permitió identificar la zona, por lo menos, la procedencia de la piedra en dos frentes de cantera muy importantes que se conservan en la isla de Las Palomas. Uno, mirando hacia el estrecho, hacia Poniente, como pueden ver aquí, con una serie de bancales o plataformas de extracción en extensión, y luego otra mirando a Levante, donde aún se conservan incluso, como pueden ver aquí, sillares a medio extraer y el negativo de los bloques extraídos de la cantera y además, lo que es más importante, con la huella de las herramientas utilizadas para realizar esta extracción, lo cual nos permite hablar o conocer no solo el lugar de procedencia de las piezas constructivas, sino también qué herramientas se utilizaron, incluso cuantificar los volúmenes extraídos. Lo que sí resulta increíble, o por lo menos no comparable con otras canteras de este momento, estamos hablando del siglo X, es la apertura de una cantera marítima a la romana, si me apuran. Es decir, aquí los estudios que pudimos hacer prácticamente demuestran que la isla fue laminada, se vació completamente de sillería, de calcarenita, en muchos casos la conocida piedra ostionera, se distribuyó en barco, en primer lugar porque la flota califal dominaba la costa y permitía este tránsito, este trasiego de recursos constructivos, y sobre todo la logística. Como insinué antes o comenté, estamos hablando de una logística constructiva imperial que nos remite a las canteras marítimas de Roma, si me apuran, que prácticamente no se veían en estas costas desde muchos siglos atrás. Aquí tienen otra imagen de las canteras aquí en la isla de Tarifa. Esta es la playa de la punta del Frontón, donde esto que parece un foso, en verdad es una gran cantera abierta para extraer piedra calcarenita, la cual curiosamente luego fue aprovechada como un foso para un fortín de la Segunda Guerra Mundial, cuya entrada localizan ustedes aquí a la derecha. En distintos puntos de la isla van apareciendo estas crestas fantasmagóricas que vienen a señalar aquellas zonas donde los canteros encontraban diaclasas o fracturas en la piedra y que por lo tanto podían servir para debilitar los sillares. Entonces los iban esquivando, iban prácticamente comiendo roca hasta donde aparecía la diaclasa y luego la abandonaban. Iban apareciendo estas crestas que, como les digo, aparecen cada cierto tramo repartidas por la isla tarifeña. Hay que decir que esta crisis de mitad del siglo X, los omeyas la superan bastante bien. El sistema de fortificación del estrecho funciona, al menos disuasoriamente, porque los fatimíes nunca llegaron a atacar de nuevo al Andalus y nunca hubo una crisis parecida en esta zona del Magreb. Es más, al final los omeyas acaban triunfando hasta cierto modo porque, como muchos de ustedes saben, los fatimíes al final se van, conquistan Egipto, fundan Alcágira y se van para allá con sus califas. Dejan prácticamente en el Magreb a determinados aliados para defender sus intereses, pero los omeyas, con el Hakem II y, si me apuran, con Hisham II y sus Hayid, Almanzor o Abdelmalik, controlan ya de facto todo el Magreb como una provincia cordobesa más. Con Al-Hakam II hay un cambio fundamental con respecto a su padre, que es que se realizan obras de fortificación en el interior del territorio. En este caso, más que por oponerse a los omeyas, por oponerse a un rebelde, que es Hassan Ben Ghanun, que trae en jaque a los intereses cordobeses en esta zona y que centra las intervenciones militares realizadas en tiempos de Al-Hakam II en esta zona. Este es el momento de detenernos en Tánger, que si me apuran es la gran desconocida de la intervención cordobesa en el siglo X. En el año 1939, Henri Terras da a conocer una serie de vestigios de Soviet y Zon cordobeses localizadas en la que es la Alcazaba, la Casba tangerina. Prácticamente tenemos que continuar hasta el año 2000 para que salgan nuevos estudios arqueológicos de fábricas cordobesas aquí en la Alcazaba de Tánger, pero siempre estudios realizados
con hallazgos visuales o con observaciones de paramentos, prácticamente sin intervenciones arqueológicas. El control de Tánger por los califas cordobeses es bastante complicado, porque prácticamente tardan 20 años después de tomar Ceuta en controlar la plaza de Tánger, en 951. Dice Inhaucal que en ese momento Tánger no tenía defensa, lo cual es bastante sorprendente. Pero ya sabemos que en 958, durante las ofensivas fatimíes, Tánger no cae en poder de los generales chiíes, y eso se debe indudablemente a que existían defensas. El Muqtabis habla de que en 973, en 972, Tánger pasa de nuevo a manos cordobesas, se había perdido un poco antes, como les digo. El control de Tánger siempre es extraño en estos años del conflicto fatimí. 973, Hakan II está realizando aquí intervenciones constructivas de fortificación. Les señalo aquí en este plano del siglo XVII lo que era la medina, bueno, de Tánger, y sobre todo la extensión de lo que es su alcazaba. Es una alcazaba muy grande. Su extensión comparado con otras alcazabas andalusíes, sobre todo, perdón, omeyas, es una alcazaba ciertamente importante. No sabemos si porque cuando se hacen las obras, a partir de Hakan II, Tánger se convierte en el principal puerto norteafricano del estrecho, si es para acantonar tropas en este tránsito del estrecho, no. Pero la extensión de la alcazaba tangerina es ciertamente importante. A este respecto quiero señalar la publicación reciente por un investigador canadiense, Martin Malcolm Elb, de un plano localizado en el Krisarkivet de Estocolmo, plano que representa la alcazaba de Tánger antes de recibir las obras de fortificación abaluartada portuguesas del siglo XVI. Es decir, es el único plano que muestra cómo sería la alcazaba medieval antes de que se transformara de una manera muy profunda con los ingenieros militares portugueses. En este plano, que elaboré en la tesis doctoral, en magenta o violeta, aparece la extensión de lo que sería el trazado de la alcazaba medieval tangerina, que seguramente reproduciría con algunos cambios prácticamente el mismo trazado que tendríamos desde el siglo X. Luego tienen en verde el trazado actual de la alcazaba, ya con una serie de baluartes, de elementos más relacionados con la artillería, el enteste con la muralla de la medina, y sobre todo, en azul marino, están localizados los hallazgos que hay de sillería califal en distintos puntos de la alcazaba de Tánger. Hallazgos ciertamente escasos comparado con el volumen que tiene esta fortificación, pero es que hay que tener en cuenta la profunda transformación que tienen estas defensas tanto bajo los portugueses como en el corto periodo de tiempo que está sometido por los ingleses en el siglo XVII, a los cuales hay que tener en cuenta que cuando los ingleses se retiran de Tánger porque no pueden mantener la plaza, se realiza una destrucción bastante importante de estas fortificaciones. Es decir, como les digo, la investigación en Tánger siempre está supeditada, ¿no?, por los profundos cambios que hay en periodo moderno y sobre todo luego por las destrucciones realizadas por los ingenieros ingleses en su retirada. Los principales restos califales conservados en la alcazaba de Tánger se sitúan en el frente occidental. Aquí, en concreto, les traigo un grabado de Wenceslaus Hollar, que realiza para los ingleses a finales del siglo XVII, donde se ve cómo es el frente occidental del Upper Castle, lo que era el castillo velo portugués, la alcazaba islámica, en las cuales les marco, en este recuadro, el frente que se conserva en toda esta zona hasta fechas recientes. El grabado, además, inglés es ciertamente excepcional. Vean la empalizada protegiendo el foso, las tropas marchando delante de la muralla. Y arriba, en concreto, les muestro cómo se veía este paño de la fortificación tangerina hace aproximadamente 10 años. Con vegetación, esta foto además me la pasó mi colega Ángel Sáez, frente que en el 2017, una vez limpio y preparado para su restauración, lucía de esta manera.
Es decir, nos encontramos con el principal paño de sillerías del siglo X, visible, que tenemos en todo el área del estrecho. Es excepcional. Es decir, este paño está construido en sillería de arenisca. Ojo, no es calcarenita como pasa en Algeciras, Tarifa y Ceuta. Es decir, esta piedra proviene de otra cantera, no viene de la isla de Tarifa. Y lo que nos aparece es una estructura construida principalmente en tizones, que es un aparejo también, una forma de construir muy característica de este momento, en cuyo centro se ve la huella de una torre, pero curiosamente está todo como raspado. Se ha perdido la cara exterior, la epidermis de la sillería, y lo que nos aparece es prácticamente el sillar habiendo perdido 10 centímetros de espesor. Como ven, el porte, lo poderoso de la construcción, volvemos a encontrarnos con un muro que está completamente macizo de sillares, 2,5 metros, en muchos casos, completamente macizos de sillares, que, como les digo, denota una calidad constructiva y un poder de medio ciertamente excepcional. Esta imagen que ven, abajo ven la reconstrucción, la restauración que estaban realizando en ese momento. La idea de los arquitectos que dirigieron este proyecto en el 2017 era forrar el paño Mella con nuevas fábricas, así que prácticamente ocultar el principal vestigio constructivo de este momento que tenemos en el estrecho, dejarlo oculto para la posteridad por nuevas fábricas que no vienen a decir nada. Pero en fin, eso es motivo para otra charla y no hay que entrar tampoco demasiado en esta cuestión, pero sí por lo menos denunciarlo. La visita que pude hacer, porque esta investigación que hice sobre este paño de muralla lo hice en el marco de mi tesis doctoral, pude visitarla durante el desarrollo de los trabajos de restauración. Prácticamente 2 meses después ya esto no estaba visible. Y lo que me resultó totalmente sorprendente es que la muralla Omeya, que tienen a la derecha en una foto frontal y a la izquierda en una foto lateral, la muralla Omeya, que está señalada con el número 1, adosa contra una muralla anterior. De nuevo, y lo comento y lo dejo caer, una obra de mampostería de muy mala calidad, con algunos ladrillos insertos, tomado con mortero de cal, que recuerda muchísimo a la obra imperial de la muralla de murallas reales de Ceuta, a la cual se adosa directamente la obra de sillería. Es decir, siempre estamos hablando de que son obras defensivas construidas con mucho rigor, estas obras del siglo X. Pero no quita para que si hay una obra anterior, la adosan y la forran. No tiran la anterior, sino que la refuerzan. Esto mismo hemos visto en las murallas reales en Ceuta. Lo estamos viendo aquí en Tánger. Es más, esto lo que nos viene a decir es que efectivamente cuando leemos las fuentes que dicen que durante la conquista en el 8 y momentos después Tánger estaba defendida, aquí tenemos, esto sería seguramente las murallas. Es una hipótesis. Como les digo, me faltan datos para poder fechar estas murallas. Son precalifales, pero lo que viene a demostrar es que en el solar de la Alcazaba de Tánger había unas murallas antes de que los califas hicieran su gran programa constructivo. Y siempre con una visión muy práctica, los alarifes, los canteros cordobeses, construían con mucho rigor, como hemos visto aquí, pero siempre con una vista práctica. Es decir, si en vez de tener una muralla de 3 metros tienes una muralla de 6, no lo van a desechar. Aquí les muestro distintas imágenes señalando dónde tenemos la sillería de Sogui Tizón, en este caso la parte baja del muro, en el frente septentrional, muy transformada, como les decía antes, y si uno realiza este recorrido por las defensas tangerinas, pues lo va encontrando las sillerías de arenisca en distintos puntos aprovechadas o reaprovechadas, siempre, generalmente, en la parte inferior de los muros, ya que están forradas o sobremontadas en algunos puntos. Finalizamos este recorrido hablando de dos recintos urbanos, por lo menos Al-Basra, más Castral, Ayar al-Nasser, que citan las fuentes y que
crean una serie de dudas arqueológicas con respecto a su origen y si es posible asociarlo a este proyecto, este programa de fortificación de toda esta zona emprendida por el Califato de Córdoba. En concreto, al Basra, tenemos una cita de Ibn al-Athir, que es bastante tardía, que dice que en 979 Bulujin Ben Sirí entra en Basra, donde demuele las sólidas fortificaciones levantadas por el príncipe de Al-Ándalus, o sea, por el califa, dándose al pillaje. Las tropas califales efectivamente se habían apoderado de este lugar en 973. Si hacemos caso a las fuentes, Al-Hakam II tuvo que hacer obras defensivas en Al-Basra. Los restos constructivos que aparecen allí para nada se parecen a las fábricas, a las sillerías canónicas que veíamos en otros puntos. Es más, aquí lo que aparece son unas mamposterías bastante irregulares que originan pues, unas estructuras poderosas con torres semicirculares, pero que, como les digo, para nada tenemos un paralelo directo con obras omeyas. El caso de Hayar al-Nasser es bastante diferente. Esto ha sido estudiado ya por Abdelatif el-Bujay y por Patrice Cressier en el año 2008. Y este Hayar al-Nasser, además, es un sitio muy representativo, ya que era el principal castillo donde el rebelde Hassan Ben Ghanoun siempre acababa refugiándose. Finalmente es tomado por los omeyas en el año 974 y el Muqtabis nos viene a decir una cita también sugerente, ¿no? Cuando dice que un determinado miembro de la administración omeya fue aquí a Hayar al-Nasser para tomar las medidas del castillo y remitirlas a Córdoba. Yo entiendo que tomar las medidas de un castillo, si no es para hacer obras en él, no entiendo para qué puede ser, ¿no? Y sobre todo cuando la realidad arqueológica que se encuentra uno en Hayar al-Nasser son paños de aire cordobés. Ven ustedes aquí estos sillares atizonados colocados en la base de los muros, que en concreto es este frente de aquí, no sé si se puede ver bien con el puntero, pero que nos demuestra un poco, nos remite al paralelo de Bobastro medio siglo atrás, ¿no? Es decir, toman la principal alcazaba de un rebelde, en este caso Ben Hassoun, arrasan lo que hay y vienen a construir algo nuevo con las fábricas cordobesas. Aquí en Hayar al-Nasser el paralelo parece ser bastante evidente cuando nos encontramos este tipo de sillería y sobre todo cuando las fuentes hablan de cómo es la conquista y estas posibles obras que se pueden realizar en el lugar. Pues bien, ya para finalizar, me gustaría insistir en que este programa de fortificación que les he expuesto de manera general en estos minutos es el principal programa constructivo y sobre todo de fortificación que emprenden los califas de Córdoba fuera de su capital. Y la importancia que tiene este programa de fortificación, programas de fortificación que realizan varios los califas en distintos puntos, en tierras cristianas, incluso para someter a los rebeldes, pero la importancia que tenemos, esta fortificación del Estrecho de Gibraltar, si me apuran, del Mar de Alborán, es que en este caso se envía a los mejores especialistas constructivos que hay en la capital. Es decir, el rastro de estos canteros hay que buscarlo en Medina Zahara, en la Mezquita, en el Alcázar. Es decir, esto demuestra que esta situación, este conflicto, esta coyuntura histórica a la que se enfrentan, tuvo que tener tal importancia que en estos casos concretos se envía a sus principales constructores. Y esto permite hacer una doble lectura también de las fortificaciones que se erigen en esta zona en este momento. En primer lugar, la calidad constructiva va relacionada con una fuerza, una fortaleza, es decir, son obras defensivas, si están bien construidas, es mucho mejor. Pero por otro lado, estas fortificaciones son unas señales de propaganda. En primer lugar, para los aliados norteafricanos, para que sepan con quién tienen que estar aliados, valga la redundancia. No con los fatimíes, con los omeyas, porque construyen estas obras y las construyen con los arcos del triunfo de Córdoba, con sus arcos de herradura califales. Construcciones que también tienen sus lápidas fundacionales. En la puerta califal de Ceuta está el hueco también de la lápida fundacional desaparecida. Es decir, son construcciones que están construidas de una manera excepcional, pero a la vez son unos elementos que reciben una carga de propaganda, de elementos formales
que el que los ve sabe directamente de quién está hablando o quién es el que ha construido eso. Desde ese punto de vista, los omeyas tenían que buscar ciertas armas, mientras que los chiíes, los fatimíes chiíes, el factor legitimador religioso, político, lo tenían hasta cierto punto más organizado. Los omeyas también tienen que buscar su legitimidad, no solo remontándose a su pasado prestigioso con los omeyas de Oriente, sino también en la arquitectura monumental, en lo cual ellos precisamente lo tenemos muy claro por los restos que se conservan en distintos puntos del norte de África, le ganan la partida a los fatimíes. Por ejemplo, Abderramán III construye los dos alminares más esbeltos de Occidente, se conocían en aquel momento, en las mezquitas de Carabillín y los andalusíes en Fez. Es decir, la propaganda arquitectónica no solo está detrás de la fortificación, sino también en elementos religiosos importantes como estas dos mezquitas. Pero como les digo, los omeyas tienen muy claro que esta guerra la tienen que ganar con distintas armas, y una de ellas es la fortificación en este aspecto. Finalmente, estas obras militares y su calidad constructiva ha sido tal que prácticamente han estado en activo, han estado en servicio hasta la actualidad. El castillo de Tarifa estuvo hasta el año 1989 y sus muros se cimentan hasta la mitad de la altura sobre sillerías califales de Soque Tifón. Es decir, que estén tan bien construidas ha servido para que las defensas de Ceuta, las defensas de Tánger, Algeciras o Tarifa, en mayor o menor grado, se hayan erigido y se hayan desarrollado a partir de estos elementos de fortificación, los cuales, como les digo, son ciertamente excepcionales. Y sin más, pues bueno, muchas gracias por su atención. Esta es mi primera experiencia online en el mundo virtual de las conferencias. Espero que les haya resultado interesante la charla y espero poder mostrarles nuevos hallazgos en fechas próximas. Muchas gracias.